Mónica Terribas se atrinchera en Catalunya Radio y reta al PP a ir a por ella. La estrella de la emisora ha ignorado a la denuncia interpuesta contra ella ante la Junta Electoral de Barcelona y este viernes se ha declarado en rebeldía en su editorial, Persistiremos. Mónica Terribas no se da por enterada, pese a haber sido denunciada por el PP ante la Junta Electoral Provincial de Barcelona por saltarse la neutralidad informativa exigible y exigida a los medios públicos en precampaña. La locutora de El Matí de Catalunya Radio se ha atrincherado frente al 155 y la Junta Electoral, y para demostrarlo este viernes ha leído un editorial desafiante en defensa de la libertad de prensa. Parafraseando a la escritora barcelonesa Montserrat Roig, Terribas ha dicho en antena, las palabras no se pueden cerrar dentro de una jaula. Y también a Rosa Luxemburgo, la icónica marxista alemana, sin elecciones generales, sin libertad de prensa, sin libertad de expresión y reunión, sin la lucha libre de opiniones, la vida en todas las instituciones públicas se extingue, se convierte en una caricatura de sí misma en la que solo queda la burocracia como elemento activo. Para terminar afirmando, desde los medios públicos, creemos en estas palabras. Y, por ello, persistimos y persistiremos en el intento de que no se tambalee en la oscuridad la luz que hacen.